Bienvenidos a la previa de la edición número 57 de la Amstel Gold Race masculina que se disputará el próximo domingo 16 de abril. Vamos con el recorrido de la prueba. Una prueba un día que comenzará en Maastricht y que acabará en Berg en 253 kilómetros después. Por medio pues una innumerable cantidad de cotas. Como podéis ver en pantalla, un total de 33. Bueno, eh, es cierto que la gran mayoría de cotas, como podéis ver, longitud cortita. Eh, sí que nos encontramos alguna que, que supera los 2 los kilómetros, pero la gran mayoría no. La, la más larga, eh, diría la input eh, es la cota número 11 en el kilómetro 120. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que el Cauberg, aunque no es la última cota, lo es el Bemelberg. Bueno, normalmente es un punto, ¿no? Esa, esa, es encadenado Kautenberg-Kauber Kau, donde se suele jugar la carrera. Ahí os dejo las cotas para que las podáis ver tranquilamente. Vamos con los favoritos, vamos con mis 12 nombres para la carrera, para jugarse esta Amstel Gold Race. Antes de nada comentar que, bueno, la previa la subo el, el viernes por la mañana. En este caso no puedo hacerlo más tarde, no puedo apurar más. En principio a priori no vamos a tener presencia, sobre todo, de Good Van Aert y Matthew Van Der Poel. No están confirmados ninguno de los dos equipos, por lo tanto, bueno, pues esta configuración de favoritos cambiaría radicalmente si aparecieran Matthew van der Poel y goodman A van lo veo imposible. A Matthew van der Poel sí que le veo ciertas posibilidades. En el caso de que Matthew apareciera, pues vaya, eh, lo metería posiblemente como máximo favorito de la, de la carrera. Vamos con los favoritos en base a, a esto que os comento, a esta situación. Y vamos con, si os, como os digo, si... La lógica o lo normal es que no disputen ni Van der Poel ni Van Aert. Vamos con ellos. Vamos primero a empezar en orden inverso esta vez. Vamos a empezar con los outsiders. Así que, caretas fuera: Ben Healy, Alex Anamburu, Fredrik Berners y Alexander Camp. Estos cuatro son eh, bueno, mis outsiders para la Amstel Gold Race. Cierto que Ben Healy eh, pues ya viene mostrando unas, bueno, viene siendo una temporada muy buena, segundo en. El Abrabanse Bill, eh, bueno, siendo superado solo por Dorian godona al Sprint, después de, de demostrar un derroche de fuerzas brutal, viene en muy buen estado de forma y es un corredor que lo puede hacer muy bien. Al igual que Frédéric Bernas, que el otro día en Francia no. Bueno, es que hizo, hizo, hizo un puesto brutal, acabando, pinchado. Y está demostrando también un estado de forma muy bueno, levantando los brazos incluso. Y este tipo de pruebas se le dan, se le dan bien. Así que también hay que tener muy en cuenta al corredor del 1X. Parecido con Alexander Camp, de hecho, estos tres han coincidido en. en, en bueno, han hecho un calendario muy similar. Y, y Alexander Camp, eh, previamente, ya, ya se le ha visto en las Ardenas, otros años, de manera muy irregular, pero ha aparecido en algunos momentos. Es un corredor, además, con una buena punta de velocidad y, y muy buen pasista, así que también podemos o debemos eh, tener, tenerlo en cuenta. Y por último, pues Alex Aramburu. Eh, para mí, eh, Aramburu es eh, de las Ardenas la, la, la que más se le adapta. Tengo muchas esperanzas en Arambulo, la verdad, puestas en esta Mr. Este Gold Race. Creo que es una carrera que se le puede dar muy bien y creo que es una prueba en la que puede estar arriba incluso peleando por la victoria. Continuamos para bingo con los favoritos una estrella. Valentín Eskal Escalmose Jensen, Benoît Cosnefroy y Tiz Benot. Eh, bueno, ¿qué decir de, de estos cuatro corredores? Cosnefra, además es, es una carrera que, que se le da bien, que el año pasado estuvo ganando por momentos, ¿no? Hasta que le dieron la victoria a Michael Kiatowski, igual que Benot, que, que suele aprovechar, o el año pasado ya de hecho aprovechó, a, a intentar buscar la victoria, y es un corredor que además en, en la temporada de piedras igual eh, no ha encontrado dentro de tanto, de tanto Jumbo el día. Pero vamos, que sigue la contrario. De hecho, eh, Benota ha hecho una, una temporada de, de piedras muy buena, ¿no? Pero eh, quiero decir que, que eh, sin finalmente no va a Goodman el el, el el rol que puede jugar es, es importante, ¿no? Y luego Valentín Madua, que, que pesa que viene de... De una, bueno, de una enfermedad que le dejó fuera de, de, la, de la temporada de piedras ¿no? una temporada que había preparado con Mimo parece o el otro día en parís Camembert le vimos muy bien así que habrá que tenerle muy muy en cuenta y estando bien es uno de los grandes favoritos y es que el Moss de Jensen lo mismo ¿no? sí que es cierto que está alargando mucho la temporada pero es un corredor que si está bien, si tiene el día, si tiene buenas piernas además tiene una punta de velocidad muy buena y creo que en este tipo de perfiles se puede desenvolver a la perfección Y Tom Pickcock, Nelson Paules y Sergio guita ese trío que van a ser mis favoritos del segundo cajón. Tom Pico ya sabe lo quiero ganar aquí en austell También de una manera igualada. Al igual que lo perdiera Beno con el Afra frente a, a Michael Kiatowski. Y, y es un corredor que Bueno, tuvo sus problemas, preparación tardía. Llegó a Flandes, explotó en Flandes. Pero bueno, ha pasado un tiempo. Yo creo que, que es suficiente como para pensar que Pico puede estar peleando por la victoria. Higuita que viene demostrando un estado de forma muy bueno, Nitsulia ya acordaréis que aparte de ganar un sprint de manera abusiva el día de Hika, pues tuvo aquellos percances que le evitaron, ¿no? le, le, bueno le obligaron a no poder eh, pelear por la victoria y luego Pobles que Pobles está haciendo un temporadón eh, se ha desenvuelto perfectamente en, en Flandes. Eh, ha hecho una temporada corta pero muy buena de piedras por primera vez en su vida y creo que son motivos más que suficientes para pensar que es un corredor que estas pruebas de un día le van perfectas y a quien hay que tener muy en cuenta para todo el calendario de un día. Y cerramos con Tadej Poachar que ya confirmó su presencia en la Amstel Gold Race, no podía ser otro. Ya os decía que si no aparecen eh, Matthew o... Eh, ya eso me parece muy, muy raro, Good eh, Me parece muy difícil que que hay alguien más favorito que Tadei y es muy difícil ganarle porque bueno eh, es dura la prueba es muy dura es cierto que las cotas son muy cortas pero a priori es suficiente para que pueda romper y en un sprint reducido eh, incluso si llega a esa, esa situación poder, poder vencer poder levantar los brazos así que nada no podía ser de otra manera que eh, Tadei Pogacha siendo máximo favorito de estar Amsterdam Race bajo las condiciones antes mencionadas me dejo eh, muchos corredores, hoy no vamos a, a tener lista de, de corredores a vigilar, ya, ya sabéis, no me dejo corredores en principio que pueden estar, ¿no? como, como Pello Bilbao, también, como Mauro Smith, eh, como Dylan Towns, que es un corredor que ya lo ha he hecho muy bien aquí, Dila, eh, Axel Fingal, que con una buena punta de velocidad también lo podría, lo podría hacer bastante bien en, en esta prueba, en, en este día, Bob Jungles, que creo que podría hacer una buena temporada de piedras, maxim Van Gilles, eh, uy, de piedras, eh, de ardenas. Maxim Gilles, Andreas Kron, así que nada, lo que os digo siempre: si hay algún corredor que os interese saber mi comentario, mi opinión, me lo ponéis en comentarios y yo respondo. Vamos a ver qué datos nos ha traído Il Caposit para esta Amstel Gold Race. El primero nos habla ahí de Philippe Gilbert, ganador de la Ronde Van Blanden en 2017, Michael Valgren de la Omloop en el 18, Van Der Poel de la Duarte en el 19, Gut... Genke Belgen en el 21 y Michael Kiatuski, que no ganó ninguna clásica importante disputada hasta el momento. Todos estos corredores, 4 de 5, han ganado clásica en, este, en, en, en el año que ganaron luego eh, Amsterdam Race. Este año, presentes en principio en, en salida, tendremos eh, tanto a um, Tom Pickock como a Pogachar, que ya han ganado este año eh, clásicas importantes. Si se uniera a la terna Matthew Van Der Poel, lo sumaríamos, que también, bueno, ganador, ya sabéis, de, de Paris-Roubaix, tendríamos pues tres corredores que, que podrían hacer o seguir con esta, con esta ecuación. Y luego es cierto que Laporte, ganador de Kent y Van Barle, ganador de on Loop, a Van Barle no le vamos a ver, lesionado, y Laporte parece muy difícil. Y luego nos trae otra estadística, nos dice que en las 7 las 8, últimas ocho ediciones, siempre hubo un ciclista de más de 31 años en el podio y, a su vez, de menos de 26 años en el podio. O sea que, bueno, podemos decir que carrera de extremos, ¿no?, en cuanto a las edades, aunque, bueno, la, la diferencia de cinco añitos ahí ¿no? que nos marca el capo. Y nada, <coughs> siempre hubo, además, en ocho de las nueve ediciones, una más, un ciclista polaco, australiano o danés en el podio. Ahí tenéis los corredores que podrían volver a lograrlo. Y ya por último, comentar que podréis seguir la prueba tanto en Eurosport como en Teledeporte. Una prueba que está previsto comience a las 11 menos cuarto de la mañana y acabe en torno a las 5 de la tarde. Hashtag oficial AGR2023. Twitter oficial, aunque lo llevan bastante tiempo sin actualizar. Amstel Gold Race. Y nada, poco más. Si hemos llegado hasta aquí, recordaros. Que agradezco que le deis like al vídeo, que agradezco que os suscribáis al canal para que estéis atentos al día de este tipo de previas y de todo el contenido que haya. Y lo que os comentaba antes: corredores, situaciones de carrera, lo que veáis. Donde queráis que queráis, Donde queráis que opine, donde queráis una opinión más como, como la mía, vais a comentarios y yo respondo. Corredores que se sumen a última hora, corredores que no haya mencionado y, y queréis saber mi opinión, para fantasies, etcétera, etcétera. Ahí, ahí lo tenéis. Así que nada. Se despide el profesor Flandrín, se despide Sergio Justos. Nos escuchamos, nos leemos, nos oímos. Chao, chao.